Uno de los proyectos que llevamos a cabo en el Departamento de Normalización y Coordinación del Archivo General de Indias y que es común a la mayor parte de los archivos estatales es el de expedientes de investigadores, para resaltar dentro de estos expedientes la labor de la mujer en los archivos del Estado durante el siglo XX. Os he sacado el expediente de Irene Wright, que era una investigadora, periodista y archivera estadounidense que viene al Archivo General de Indias desde 1925 a 1932 y se dedica a investigar tanto para ella como para otros investigadores que no podían venir. La documentación que tiene el expediente está compuesta por carpetillas que realiza el archivo, pero que están escritas de forma manuscrita por ellos, con sus datos personales y la correspondencia que a lo largo del tiempo han tenido los propios investigadores con el centro. Debéis estar atentos porque tanto este proyecto como el proyecto de la historia del Archivo General de Indias van a salir en breve en pares.